Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are, ready to get started on the last class for this week. We are going to be talking about, well, something that we had pending from yesterday, which was the prepositions. So we are going to be covering prepositions, and also we are very possibly going to be talking about questions and negations with the be verb. So those are going to be like the main things. Then we might see a little bit of the syllable stress in English. There is not such thing as accent, you know, as we refer to it in Spanish, como acento. That doesn't necessarily exist in English. We have, however, a stress. The stress is what we are going to understand as, you know, the similar form of adding a different pronunciation to certain parts of the words, so that makes them more variable, or at least you can place more importance on certain areas of the words than the others. So that's, you know, something that is important to remember and important to know. There is, of course, going to be tons of changes and tons of things that you need to remember. Normally, what happens is that we go ahead and learn word by word what is the stress on each of them. So that's, you know, it's a tricky thing. It's something a little bit complicated, but still, it's part of the English language. All right. So, yeah, that is for today. Así que, como les decía, bienvenidos y esta noche pues vamos a estar tratando el tema principal podría ser lo de las preposiciones que pues ayudan mucho, ¿verdad? A la hora de poder identificar la ubicación o también el lugar en el cual algo se encuentra. Por otro lado, también tenemos las preposiciones de tiempo. Estas tal vez no vamos a estarlas tratando esta noche, pero las preposiciones de tiempo se utilizan para hablar acerca específicamente de eso, ¿verdad? Acerca del tiempo, acerca de cuándo algo se va a hacer. Entonces, esta noche estaremos empezando con este tema, las preposiciones y un poco, les decía, de lo que en inglés se conoce como el estrés. Estrés en sí es bastante similar a la utilización de la tilde o del acento en español. En inglés, si ustedes hablan de accent, no se va a entender igual, ¿verdad? Que como lo que nosotros comprendemos como acento. Un acento en inglés va a ser tal vez la variación que ustedes tengan a la hora de pronunciar. O sea, cuáles son las formas que cada región o las características que cada región tiene a la hora de pronunciar. Digamos que en el caso de la palabra butterfly, esa sería la forma común que lo va a decir alguien en Estados Unidos. Probablemente alguien en Inglaterra diga butterfly, sí, o sea, y suena distinto, ¿verdad? Alguien en Rusia tal vez diga butterfly, entonces, y así va a cambiar lo que vendría siendo el acento. Eso es lo que vamos a conocer como un acento en inglés. Y estrés también se utiliza de la misma forma que en español, o sea, sí lo pueden utilizar, ¿verdad? Para el sentimiento, like, I feel stressed, o me siento, digamos, cansado, superado por alguna situación. Entonces eso, digamos, es el estrés o lo que entendemos como estrés en español, pero también se utiliza en cuestiones lingüísticas para referirse, ¿verdad?, a como la entonación distinta que puede existir en algunas palabras. Entonces, el estrés es bien, bien importante porque nos ayuda, ¿verdad?, a poder hacer esas diferencias en entonación. Y pues lo que les estaba diciendo también es que en realidad, cuando se trata de hablar acerca del stress, casi que uno tiene que aprenderse palabra a palabra cómo se va a usar. No es exactamente como en español, que cuando hablamos acerca de las palabras agudas, sabemos, ¿verdad?, dónde va a estar la entonación diferente en las palabras agudas. Cuando hablamos de las palabras graves, lo mismo. Y pues las esdrújulas también tenemos siempre esa pronunciación distinta dependiendo de la longitud que pueda tener la palabra misma y dónde puede estar ubicada esta entonación mayor. Pero bueno, as part of it, it's, you know, it's always part of it. Ahora bien, esta noche tenemos pocos participantes de momento, pero vamos a iniciar con lo de las preguntas, ¿sí? So, the question for tonight.
We are going to talk about let me see, about places. Okay, we're going to talk about places, and when we talk about places, of course, it means that you can talk, for example, about the beach, about the mountains, about I don't know, the mall, places that you like to visit. So that is going to be the question. What is your favorite place to go during the weekend? So when you, let's imagine that you have a weekend off, you know, you have free time and you want to do something, you want to go out. What will be your favorite activity, or what will be your favorite place to visit on a weekend? So let's see. Let's start maybe by hearing from Robert. In your case, Robert, if you have a weekend off or a free weekend without any other activities, what place would you choose to go visit? No entendí mucho. Yo sé, esta vez solo se los dije en inglés. Sí. La pregunta es, ¿cuál es su lugar favorito para visitar durante el fin de semana? O sea, como si usted tiene un fin de semana libre en el que no tiene actividades pendientes, no tiene atrasos con el trabajo, nada extra, ¿cuál podría ser ese lugar que a usted le gustaría visitar? So, where would you like to go, you know, in a free weekend? Maybe, as I said, some examples. Maybe you would like to go to the beach. Maybe you'd like to go to hike a mountain. Maybe you'd like to go to the lake, or maybe you prefer to go to the mall. Now, if you ask me, in my opinion, when I have weekends off, I prefer to go, or I mean, if I have, you know, the money and the chance, I like to go to the beach. It's one of my favorite activities to do. I live, what, like 20 to 22 minutes away from the beach, so it's relatively close. You know, I don't live too far from the beach, so it's easy for us to go and come back on the mere afternoon. So it's very, very easy, you know, to spend the afternoon at the beach and then come back home before sundown. But in your guys's opinion, where do you like to go on free weekends? So now we go back to you, Robert. So now that we know, ahora que entendemos un poco mejor la pregunta. So where do you like to go on free weekends? No sé cómo decirlo exactamente, pero my activity favorite es salir en bici. Oh, okay. So eso se diría ride a bike. Sí. O si no, podríamos decir, con la oración completa sería my favorite activity. Let's see. My favorite activity is bike riding. Bike riding. So there you have it. My favorite activity is bike riding. Nice. That is very, very good. That is helpful for your brain, helpful for your body, helpful for many things. So nice. Very good. How about in the case of Nancy? When you have weekends off, when you have free weekends, where would you like to go, or where do you like to go? My favorite activity is a beach. Lo dije bien, Oh, playa. yes. Yes. So my favorite activity is going to the beach. Great. Very nice. As I said, it's one of those things that it just never grows old, at least in my opinion. I never get tired of going to the beach. It's like, I think that maybe if I was spending like every week at the beach, I might just get tired of it. But as I don't, you know, as I go maybe once a month, the most can be twice a month, que significa dos veces al mes. So if I go twice a month, that's a lot. So I don't spend tons of time at the beach. I enjoy going to the beach if whenever I have the chance. So yeah. Okay, siguiente. Let's see. How about you, Carla Vanessa? In your case, when you have weekends off, where do you like to go? What is your preferred activity? My favorite is activity go to the park. All right. So go to the park. Nice. It seems that, you know, going to the park for a walk, maybe go to the park. And maybe we meet with friends, get an ice cream, get a minuta, you know, things that you can do at the park. So
Sounds amazing. Sounds like, you know, something that is relaxing and something that can help you have a nice weekend. How about in the case of Abel? When you have weekends off, when you have free time, where do you like to go, Abel? My favorite activity is game soccer. Learn poker. Game soccer. Oh, great, great. That sounds nice. Yeah, it's something that I do. On the last few weekends, there has been a like a the assembly of a new team in my neighborhood. So I like to go, you know, to watch some soccer games. So yeah, that's what I do on the weekends. I'm not playing at the moment. I might play in a few weekends. But yeah, and right now I'm not playing, but it's great, you know, spending some time at the field, just being out there. It's always gonna be welcoming. So yeah, very good. Very good, great. Moving on then. How about in the case of Lourdes? Lourdes, what is an activity that you'd like to practice when you have weekends off or free weekends? My favorite activity is room and is running. Okay, great. Very good. So running, as I said earlier, when Robert mentioned his example of like, you know, going on bike riding, I feel like running is something that helps your mind and your body a lot. You know, it's something that can help you feel better and can help you like release some of the stress that you can get from the everyday life. So that sounds amazing. You know, going running sounds very, very good. All right. How about we hear from you, from Miriam? In your case, Miriam, what is an activity that you like to practice when you have weekends off, when you have some free time? Maybe travel with family or spend time with my family. Nice, very nice. So yeah, it's the same here. You know, I love to travel with my family. I love to spend time with my sisters. I love to well, to do different things with the family. So that sounds amazing. You know, sounds like something that I would love to do as well. So very good. Very, very good. And now, how about you, Azucena? What is an activity that you like to do when you have some free time during a weekend? My favorite activity is swimming. Swimming. All right. So that is something that I will not share because in my case, I am not a good swimmer. You know, I kind of get know how to swim, but it's not like I'm good at it. You know, I just don't feel like I will do that as a free time activity. But it's great. It's amazing. All the exercises they help you stay healthy and also be healthy. When we talk about being healthy, it normally means, you know, that it keeps you healthy over here. So yeah, very good. Nice. Now we're gonna hear then from you, from Senia. In your case, Senia, when you have some free time, some weekends off, what is an activity that you like to do? My favorite activity is, no sé cómo se dice, jardinería. Sería gardening. Sembrar. Oh, okay. Ajá, entonces el. All right, great. You know, it's like everyone has a niche. When you talk about niches in English, it means that we're talking about something that is like a favorite something. You know, it's like your favorite of something. So, having a niche, cuando hablamos de los niches, son como los no necesariamente gustos culposos, pero sí como ese tipo de prácticas no tan comunes que tenemos. Entonces, esos son los niche. And in your case, it's not, you know, like the most common thing, doing gardening, but still, gardening is great.
And it also helps you stay healthy. You're just out there with the nature, maybe monitoring your plants, seeing how they grow, seeing their flowers, or their seeds, if they produce any seeds. So that's great. It's great, you know, to grow plants. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos logrado compartir parte, ¿verdad?, de las actividades que nos gusta realizar, vamos a pasar a lo que sería el tema de esta noche. Les decía, vamos a estar hablando acerca de las prepositions. Las preposiciones existen tanto en inglés como en español y son palabras que nos ayudan a establecer o la ubicación o el tiempo de algo. Son principalmente utilizadas para esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de las preposiciones de lugar, que son las que se utilizarían para hablar acerca, pues, específicamente de la ubicación de algo. Así que, iniciamos. So we have prepositions, the prepositions for place. Teníamos que, por ejemplo, aquí hay una de las preguntas, ¿verdad?, que nos puede ayudar bastante para encontrar o tratar de encontrar cosas, ¿sí? Dice, where are the keys? So, eso significa, ¿dónde están las llaves? ¿Sí? ¿Dónde están las llaves? Ahora, dependiendo de cada una de estas imágenes que se representan acá, ustedes pueden ir interpretando o diciendo, ¿dónde están las llaves? So, in the first case, where are the keys? The keys are in the box. Cuando utilizamos la palabra in, nos vamos a referir a cosas que se encuentran dentro de otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, un depósito sencillo como una caja, una bolsa. Incluso podemos hablar de una canasta. Cuando hablamos acerca de las canastas de ropa o ese tipo de canastitas así, estamos hablando acerca de in. ¿Sí? Todo aquello que tenga como, digamos, una pared o una cobertura alrededor, como en los cuatro lados que normalmente se ven, no tendría una cosa, ¿verdad? Alrededor de esto, se va a conocer como in, ¿ok? In. Ahora, si es algo como el caso de un mueble, un tocador en un cuarto, que regularmente, ¿verdad? A veces tienen como un espejo y tienen una serie de estantes, estos estantes sí tienen a veces como dos lados así, ¿verdad? Donde está recubierto algo, si está sobre eso, sobre alguna de estas repisas, no se va a conocer como in, sino que va a ser on, así como lo vemos en este, que sería el cuarto ejemplo. On, ¿sí? On se utiliza cuando sea que las cosas estén por encima de algo. Ahora, y ahí está lo que les digo, si es una, por ejemplo, una caja, digamos, una caja que solamente tiene dos lados ya, ¿sí? Esa caja ya dos de sus lados fueron arrancados o se arruinaron, ya no se va a decir in the box, sino que se tendría que decir on the box. Porque ya no están necesariamente, como digamos, acorralados, ¿verdad? Por este artículo que los contiene. Entonces sería on the box. Pero bueno, regresando a in. In se va a utilizar siempre que algo esté dentro de otra cosa. So, in. Then we have in front of. In front of. When we talk about in front of, it means that something is like, for example, right now, I am in front of my computer. Significa que yo estoy frente a mi computadora. In front of, sí, sería algo que está enfrente de. Enfrente de. Cuando damos direcciones, por ejemplo, también se puede utilizar, ¿verdad? El in front of. Ustedes bien pueden decir, I don't know. The store is in front of the Silver Café. So there you have it. Store is in front of the Silver Café. So that's an example of a way to use in front of. En este caso, sí vamos a poder utilizar otra forma que sería el across from, pero eso es cuando hablemos acerca, ¿verdad?, de dar direcciones. Pero para hablar acerca de simplemente algo que está enfrente de otra cosa, sí, se diría así, in front of. So maybe you can say, the remote is in front of the TV. Sí, el control está frente a la tele. So the remote is in front of the TV. The speaker is in front of the DVD player. The speaker is in front of the DVD player. Entonces, eso sería la bocina, sí, está enfrente del reproductor de DVD. Ahora,
También existe la forma, o podríamos decir, at front, pero cuando hablamos de at front es como algo que se encuentra al frente de otra cosa, como por ejemplo las teles, ¿verdad? Que tienen integradas ya sus propias bocinas, así como tipo teatro en casa, que son así bastante como barras de sonido. Entonces, se podría decir, it includes a home theater at front, o sea, que es en la parte del frente, pero eso no necesariamente es in front of. In front of se utiliza cuando son dos artículos diferentes, ¿verdad? Dos artículos que están desligados uno del otro. Entonces, ahí sí se puede utilizar in front of, pero si es algo que le pertenece a la otra cosa, por ejemplo, los botones, por lo general, de los DVDs o de las teles, se encuentran en la parte del frente. Así que ustedes podrían decir, oh yeah, it has its controls at front. Sí, at front, que significa enfrente. Hoy lo mismo en la casa. Por ejemplo, si ustedes están decorando su casa, ustedes pueden decirle, ¿verdad?, a la persona que les esté ayudando a decorar, yes, I want to place this tree at front. Sí, quiero colocar este árbol al frente. Hablando de un árbol que pueda estar, o sea, no necesariamente un árbol natural, sino que estamos hablando de decoraciones, ¿verdad? Algo que se pueda colocar como en la pared, justo al frente de la casa. Podría ser para el tiempo de Navidad, tiempo de Halloween, sí, cosas así. Entonces, eso así se podría utilizar el at front, pero si no, si es algo que está directamente enfrente, por ejemplo, un árbol ya natural que necesita espacio para crecer y todo, ahí sí ustedes pueden decir, we have a mango tree in front of the house. Sí, tenemos un árbol de mango frente a la casa, o enfrente de la casa. All right, then we go into behind, sí, behind. Aquí sí espero que se nos haga posible decirlo de esa forma. Behind. Behind. Cuando hablamos de behind, significa que es algo que está detrás de otra cosa. Behind va a significar detrás de. ¿Ok? Behind is detrás de. Siempre, entonces, que algo esté detrás de ustedes, o si ustedes están detrás de alguien, ustedes simplemente podrían decirlo así, ¿verdad? Hey, look behind. ¿Sí? O sea, eso significa mira atrás. Behind va a ser detrás. ¿Sí? Look behind. Mira atrás. O si ustedes están buscando algo que esté detrás de la casa, igual, ¿verdad? Pueden decir, oh, it's behind the house. ¿Sí? O si no, si quieren dar una sorpresa a alguien, ¿verdad? Y hay una persona o la persona que quiere hacer la sorpresa para la otra persona, ustedes le dicen, hey, look behind you. ¿Sí? Mira detrás de ti. Entonces, behind será detrás. Then we have on. On, ya les decía anteriormente, se va a utilizar cuando un objeto se encuentra sobre la superficie de otro. ¿Sí? Algo que está justo encima de otra cosa, eso va a ser on. Ahora, hoy en día es bastante común también utilizar el on top of. On top of, que eso es como encima de. ¿Sí? On top of sería como encima de. Pero cuando utilizamos el on top of, sería como en cuestiones tal vez que tienen gavetas, ¿verdad? Cuando hay algo que tiene una gaveta, se pueda que sea como más común decirlo así, porque así la persona va a entender directamente que es como que está en la tabla superior de aquello, ¿sí? O en la parte más alta también. Cuando decimos on top of, es como algo que se encuentra en la parte más alta, ¿verdad? De aquello. El caso de una repisa o un número de repisas, tenemos, qué sé yo, cuatro repisas en el cuarto, y yo le digo, oh, yeah, it's on top of, on the top one. Sí. Entonces sería en la más alta, on top of the shelves, on top of the shelves. Así que para eso también se podría utilizar, ¿verdad? On top of o on the shelves. Así nada más, it's on the shelf. Or on the top shelf. Sí, vamos a decir directamente, en la repisa superior sería también on the top shelf. Muy bien, tenemos entonces on. Luego, next o next to. Next to or next, next. También existe otra versión que es bastante como común en la actualidad, que sería el decir el right next to. ¿Sí? Y eso es para decir, digamos, justo al lado de. Right next to es justo al lado de. Así que existe, ¿verdad? Esa otra versión. Right next to. Sí, right next to. Justo al lado de. Y pues luego mencionamos que puede ser la otra cosa. Let's say that, for example, the charger is right next to
The mirror. Sí, el cargador está justo al lado del espejo. The charger is right next to the mirror. Maybe we can talk about the keys here. Aquí el ejemplo siempre va a ser las llaves y la caja. So it will be the keys are next to the no, to the box. Sí, the keys are next to the box. Maybe going into another example or talking about something else that can be right next to something. We can say the glass is right next to the silverware. Sí. Entonces eso significa que el vaso está justo al lado de los cubiertos. So the glass is next to the silverware. El vaso está al lado de los cubiertos. Así como ese, ¿verdad? Podemos tener muchos, muchos ejemplos más de cosas que se pueden encontrar al lado de otras. Y por último, claro, estas no son las únicas preposiciones que existen, pero de las que tenemos acá, tenemos la preposición under. ¿Sí? Under se utiliza para hablar acerca de cosas que están debajo. Aunque hoy en día también, y si para que no se me vayan a confundir si algún día lo escuchan, se puede escuchar comúnmente que alguien diga beneath. ¿Sí? Beneath. Que eso va a significar básicamente lo mismo. Under or beneath será debajo, ¿verdad? So, beneath ahora el detalle es que se utiliza más como en un sentido figurado. O sea, como también tratar de establecer como esa superioridad. Cuando yo quiero decirle a alguien, no, oh, estás por debajo de mí. Entonces yo le puedo decir, oh, you're beneath me. Sí, o sea, estás por debajo de mí, you are beneath me. Entonces, eso es como la, como para, qué sé yo, decirlo como en forma agresiva, digamos, el decir el beneath. Pero ahí lo tenemos, ¿verdad? Under, lo mismo, o sea, se puede decir you're under me, pero under es más para cuestiones reales, o sea, cuestiones literales, ¿sí? Porque, como les decía, el decir beneath es cuestión figurada, o sea, decir estás debajo de mí, pero en cuestión como de posición o importancia. En cambio, si yo le digo oh, you're under me, significa que estás debajo de mí literalmente. O sea, que yo puedo estar parado, digamos, encima tuyo, o si nos caímos, yo caí encima tuyo. Entonces ahí, ¿verdad? Sí, estás under me, o sea, hablando ya del campo físico. Pero esas son algunas de las preposiciones. Ahora, quisiera escuchar que ustedes las pronuncien y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decir las oraciones completas. Así que presten atención a lo siguiente, por favor. Vamos a decir las oraciones completitas, ¿sí? La pregunta no la vamos a hacer, o sea, decir, where are the keys, eso no necesariamente, sino que vamos a decir, la primera, ¿verdad? The keys are in the box, ¿sí? The keys are in the box. Luego, the keys are in front of the box. The keys are in front of the box. Luego, the keys are behind the box. The keys are behind the box. Luego, the keys are on the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are next to the box. And then the keys are under the box. The keys are under the box. Así, básicamente, es que quiero que ustedes digan estas oraciones. Así que bueno, vamos a iniciar. Quisiera que participen tantos como sea posible. Así que creo que te tomaremos. First, I think we're gonna hear from Miriam, maybe. Ok. The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. And the keys are under the box. Great, very good. That sounds great, great, great. All right. How about now we hear from Azucena? The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys begin the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box.
All right. So there was only one that could be better, which is behind. Esta de acá es behind. Cuando hablamos de detrás, sería behind. But the rest, very good. Great job. All right. How about we now hear from Eden Nilsson? The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind the box. The keys are in on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. Great. Very good. Very, very good. So yeah, that's the way you do it. Now, the only thing is that the word that we were using, we should pronounce it as keys. Es similar a beso, bastante, bastante similar a beso. La diferencia que existe es que en esta es un poquito más larga. Sería keys, ¿sí? Keys. En cambio, beso es kiss. Kiss, ¿sí? Kiss para beso, keys para llaves. Pero bueno, igual, very good. How about we hear then from Nancy? Sería, the keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind in the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. Very good. Well, well done. Nice. Very good job. How about then we hear from Robert? The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind on the box. The keys are on the box. The keys are next of the keys are next to the box. The keys are under the box. All right, nice. Well, well, well done. So that's, you know, once again, as we are to pronounce them. Great. How about now we hear from Lourdes? Okay, seems like Lourdes is might be busy right now. Then how about we hear from you, Abel? Oh, there we are. Hola. Hey there. ¿Me escuchan? Yes, 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 yes. The keys are in the box. The keys are in front of. The keys are behind the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. Okay, great, very good. So once again, the only thing is that we have to say keys. Keys. Cuando hablamos de llaves, se va a decir key. Sí, llaves. Una sola llave se dice key, nada más. Key. Entonces, ahí, ¿verdad? Por eso es que el plural va a ser keys. Keys. Y luego la otra. Esta preposición detrás se dice behind. Pero aparte de eso, very well done. How about Vanessa? Carla Vanessa. The keys are in the box. The keys are in front of the box. The keys are behind the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. Well done. That's how we roll. And that's how we are due to pronounce them as well. Very good job. Very, very good job. How about now we hear from Senia? The keys in the box.
The keys in front of the box. The keys behind the box. The keys on the box. The keys next to the box. And the keys next under the box. Under the box. Very good. Well done. Now, the only thingy was that we were supposed to add the verb are. So we were supposed to say, you know, the keys are. But the rest was great. Very, very good pronunciation and very well done. Now, how about Lourdes? Do you think we can have a chance now, Lourdes? Oh, wait, I think she's gone. Yeah, Lourdes is gone. Well, then we are due to continue. Let's see. Now we have another conversation. Last night we were practicing the first one. Tonight we're going to have the second conversation. This one is easy. Okay, it's not going to be complicated at all. It's just, you know, a few lines. So it's very, very easy. Ahora, una cosa importante que se me olvidó marcar ayer es que estas conversaciones, cuando vayan apareciendo así a mitad de la clase, por lo general las vamos a practicar hasta el final. Sí, no las vamos a practicar en el momento, sino que siempre será en los últimos 10, últimos 5 minutos. Así que esa es una cosa, ¿verdad? Que se me había olvidado mencionarles. Pero igual, esas conversaciones, we are due to practice them, but still, let's see. We have, in this case, Tim and Jessica. Those are the two people being part of it. So it's, you know, it's not like a super complicated thing, as I said. So only two people, Tim and Jessica. The conversation is supposed to be pronounced as following. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dayong. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien. Una vez más, solo para poder ir, ¿verdad? Recabando información y conociendo mejor la pronunciación. Sería de la siguiente forma, once again. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayong. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien, entonces esa sería la conversación para esta noche. La vamos a estar practicando, como les decía, ¿verdad? En un momento. Así que ya ahorita quisiera tener al menos dos participantes que de forma voluntaria me ayuden a practicar esta conversación. Antes, claro, de pasar después a los breakout rooms. Así que, dos participantes que lo hagan, por favor, de forma voluntaria. Ok, Robert. Ok, great. So, Robert and Nancy. So, Robert, you may start when you feel ready. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. Seoul, perdón. We are from Dayong. Dayong. So, is your first language, ese no lo puedo decir. Language. Korean. 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 Yes, it is. Muy bien. Ahí vamos, sí, ahí vamos. So, it's, en este caso, se dice Korean. Sí, Korean. Porque la pronunciación del país, así por sí solo, es Korea. Por eso entonces, cuando hablamos de la nacionalidad, será Korean. Sí, entonces Korean. Y en el otro, sí, Seoul, that's how you say it, and Dayong, that's, you know, the other city, Dayong. So, yeah,
Como les decía, vamos a venir a esta conversación ya hacia el final de la clase. Ahorita vamos a continuar con lo que sería negative statements and yes, no questions with be. Ya sabemos que esta estructura quizás sea la más importante, es lo que más hemos estudiado cuando se refiere, ¿verdad?, al idioma inglés. O sea, es lo que más se repite y sobre repite. Entonces, será también lo que vamos a estar trabajando igual hoy, ¿verdad? Será quizá como lo más importante que habrá que recordar. Tenemos los negative statements. Sí, cuando les hablo de los negative statements, estamos hablando acerca, ¿verdad?, de las cuestiones negativas. Les he dicho ya que es mucho más aceptable en cuestión de conversaciones y es mucho más amigable utilizar la contracción isn't o aren't, ¿sí? Eso es mucho más aceptable, mucho más amigable. Ahora bien, cuando ustedes están tratando de aclarar información, o sea, que alguien les pregunte, ¿verdad?, directamente hacia ustedes como, are you from El Salvador? Perdón. Que les digan, are you from Ecuador? Eso me pasaba mucho a mí en Estados Unidos, entonces acá rato me decían, ¿eres de Ecuador? Yo, no, it's El Salvador, it's a different country. Pero bueno, digamos que si ustedes les dicen, ¿verdad?, are you from Ecuador, ustedes dicen, no, I'm not. En ese caso, lo que están haciendo es porque están tratando de ser serios, están tratando de explicar que no, ustedes no son de Ecuador. Entonces, en conversaciones como esas, se puede utilizar el I'm not, o se recomienda utilizar I'm not. Cuando alguien les pregunta acerca de algo en lo que ustedes están queriendo ser serios, ¿sí? O queriendo explicar de forma concisa cierta información. Entonces, ahí sí va a ser más aceptable, va a ser incluso hasta recomendable utilizar el I'm not. Pero de otra forma, siempre yo les voy a recomendar que utilicen el isn't. Cuando la conversación sea, por ejemplo, acerca de simples cosas vagas de la vida, o si ustedes están platicando acerca de alguien más, o sea, es mejor utilizar el isn't, ¿sí? En lugar de decir it's not. Porque el not, ese así, suena bien seco, bien pesado. Entonces, aquí porque es eso, ¿verdad? Estamos tratando de explicar información acerca de nosotros. Y es algo que pues se toma como algo serio. So yeah, we say, I'm not from New York. Porque yo no soy de New York. I'm not, bueno, eso sería para explicarle a alguien más. You're not late. Sí, you're not late. No viniste tarde. You're not late. Luego tenemos, she's not from Russia. She's not from Russia. Estamos tratando de explicar que ella no es rusa. So she's not from Russia. He's not from Italy. He's not from Italy. Sí, él no es italiano. He's not from Italy. Él no es de Italia. Then we have, it's not English. It's not English. Sí, no es inglés. It's not English. No es inglés. Luego, we're not from Japan. We're not from Japan. Sí, significa no somos de Japón o no somos japoneses. Sí, no somos de Japón sería. Nosotros no somos de Japón. Then we have, you're not early. You're not early. Sí, no vienes temprano. You're not early. Bueno, en este caso sería no vienen, porque es en plural, ¿verdad? No vienen temprano. And then, they are not in Mexico. They are not in Mexico. Significa, no están en México. Sí, no están en México. Así que, una vez más, bastante fácil. Cuando estamos hablando de cuestiones así como que queremos aclarar cierta información, es mucho más recomendable el utilizar el not. Cuando hablamos acerca de conversaciones regulares, es más común el decir, ¿verdad? Isn't. Sí, it isn't, we aren't, cosas así. Van a sonar mucho mejor, mucho más amigables y mucho más acogibles al sentido de pues, poder continuar, ¿verdad?, con la conversación. Bueno, por otro lado, eso es para las cuestiones negativas. Por otro lado, tenemos las preguntas, ¿sí? Las preguntas de sí o no, o sea, cuando ustedes tienen que contestar sí o no acerca de algo. La formulación de estas es bien fácil, o sea, no es como que vaya a ser algo tan complicado.
Y podríamos estipularlas de la siguiente forma. La primera pregunta hacia la primera persona se hace con la utilización del sujeto de la segunda persona. Y viceversa, cuando estamos hablando acerca de una pregunta para la segunda persona, se hace utilizando el sujeto como la primera persona. Sería entonces de la siguiente forma. Are you from California? Esto es como si yo quiero averiguar, ¿verdad?, cierta información acerca de alguien. Yo le pregunto, are you from California? ¿Eres de California? Si la persona es de California, si la respuesta es positiva, entonces puede decir, yes, I am. Sí, yes, I am. Si la respuesta es negativa, viene y le dice directamente, no, I'm not. Sí, no, I'm not. Entonces, are you from California? No, I'm not. Yes, I am. Así sería como podemos contestar a esa pregunta. Luego la siguiente. Am I late? O bueno, sería, am I early? Esto se utiliza cuando ustedes, por ejemplo, supongamos que van a una reunión y, o sea, tienen miedo de que van a llegar tarde. Cuando llegan, preguntan, ¿verdad? ¿Llegué tarde? Sí, entonces ustedes preguntan así. Am I late? O si no, llegan temprano, lo mismo, ¿verdad? Am I early? Sí, vine temprano. Ahora, también se puede utilizar, por ejemplo, como en conversaciones que tenemos hacia el interior, conversaciones con nosotros mismos, por decirlo así. Ustedes bien pueden decir, ¿verdad? Am I ready for this? O sea, ¿estoy listo para esto? O si no, podrían decir algo como, am I good enough? Sí, soy suficientemente bueno. O sea, como cuestionarse cosas a sí mismo, ¿verdad? Para eso, se podría utilizar el am I, ¿sí? Am I doing this? Am I doing that? Muy bien. Luego, tenemos las respuestas para esto pueden ser, si es positiva, yes, you are, o no, you're not. Yes, you are, o no, you're not. Por otro lado, tenemos acerca de la tercera persona. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Sí, esto significa, ¿es ella de Brasil? Is she from Brazil? Entonces, la respuesta puede ser, yes, she is. Yes, she is. Sí, ella es. Y eso se entiende ya directamente como que estamos diciendo, sí, ella es de Brasil. Esto, a ver, les voy a pedir de favor una cosa que se me había olvidado mencionarles. Que en inglés, por favor, nunca solo digan yes. O sea, sí, por ejemplo, cuando están con su familia y alguien en la familia les ofrece, ¿verdad? Hey, do you want a hot dog? Ustedes pueden decirle yes. Sí, ahí sí, ¿verdad? O sea, les preguntan, ¿quieres un hot dog? Y le dicen sí. Pero en conversaciones un poco más formales, siempre, por favor, siempre recuerden que debemos utilizar el sujeto. Entonces, podríamos decir, is she from Brazil? Yes, she is. Yes, she is. No dejamos de lado el decir she is. Siempre tenemos que decir yes, she is. Ahora, la parte que es diferente de esto es que, por ejemplo, en español, estamos muy, muy, muy acostumbrados a solo decir sí. No sé si alguien nos pregunta, ¿verdad? ¿Es ella de Brasil? Si es brasileño, solo decimos sí. O sea, no decimos sí, ella es de Brasil, o sí, ella es. O sea, no es una costumbre nuestra, ¿verdad? En cambio, en inglés sí, siempre se dice así. Sí, ella es, o no, ella no es, por decir así. Así quedaría la traducción directa, ¿verdad? La traducción que sonaría extraña para nosotros. Pero igual, este tipo de respuestas en español simplemente se van a traducir como sí. O sea, si ustedes algún día traducen, solo traduzcan así, ¿verdad? Si dice, yes, she is, ustedes solo pónganle sí. Y eso se va a entender bien en español. Pero en inglés, eso no va a ser correcto. O sea, que ustedes solo digan yes. Eso no será correcto en inglés. Debemos decir, yes, she is. Like all the time. Muy bien. Entonces, eso es para el she, para el he. Tenemos, is he from Chile? Is he from Chile? Si la respuesta es positiva, yes, he is. Yes, he is. Si la respuesta es negativa, decimos, no, he's not. No, he's not. Ahora, otro detalle es que, por ejemplo, cuando ustedes contestan una pregunta de estas y la respuesta es negativa, o sea, si ustedes dicen, por ejemplo, aquí me están preguntando, ¿verdad? ¿Is he from Chile? Yo digo, no, he's not. Aquí fácilmente puedo agregar un comentario que aclare de dónde es él. O sea, si dice, ¿is he from Chile? O
Sorry, y yo digo, no, he's not, sería aconsejable que agregue, por ejemplo, si yo sé de dónde es él, ¿verdad? Puedo decir de una vez, he's from Colombia. ¿Sí? Is he from Chile? No, he's not. He's from Colombia. Entonces, eso significa, ¿es él de Chile? No, no es. Es de Colombia. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? La siguiente. Is it Korean? Is it Korean? En español se va a entender solamente como es coreano, pero estamos hablando acerca de algo, acerca como de una producción, acerca de un producto. Entonces, así, ¿verdad? Is it Korean? ¿Es coreano? Yo pregunto eso y la respuesta puede ser positiva y diríamos, yes, it is. Yes, it is. Aunque si la respuesta fuese, en este caso, negativa, diríamos, no, it's not. No, it's not. ¿Sí? Si no es coreano, decimos, no, it's not. Tenemos la siguiente. Are you from China? Are you from China? O sea, significa esto, ¿son ustedes de China? ¿Son ustedes de China? Y la respuesta positiva es, yes, we are. Yes, we are. La respuesta negativa sería, no, we're not. No, we're not. Muy bien, siguiente. Are we late? Are we late? Eso significa, ¿vinimos tarde? ¿Sí? Are we late? O sea, están ustedes llegando a la fiesta, ¿verdad? Con la familia, cuando ya están sirviendo el pastel. Y todavía tienen el descaro de preguntar, ¿vinimos tarde? Y era como que... ya están sirviendo el pastel. Así que, o sea, sí, ya van tarde. Entonces, are we late? Sí, venimos tarde. Y después pueden decir en positivo, yes, you are. Sí, o sea, como sí, vinieron tarde. En cambio, en negativo sería, no, you're not. Sí, no, you're not. Y por último, are they in Canada? Are they in Canada? Sí, eso significa, ¿están ellos en Canadá? ¿Están ellos en Canadá? Entonces, y la respuesta positiva podría ser, yes, they are. Yes, they are. La respuesta negativa vendría siendo, no, they're not. No, they're not. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos referida a este tema de las preguntas y las respuestas negativas con utilizando el be? Bueno, suena como que no tenemos dudas entonces al respecto. Vamos ahorita entonces a pasar a la conversación, a la práctica de esta conversación que teníamos acá. La misma mecánica que ayer, sí, básicamente necesito, ¿verdad?, que alguien haga una captura y luego pues esta va a ser compartida con el resto del grupo. So, we're gonna go ahead and join the breakout rooms in just a bit. Ahorita les voy a aperturar, ¿verdad?, el acceso a los breakout rooms. Y pues espero, una vez más, al igual que ayer, que logremos practicar esta conversación y estaré prestando atención, ¿verdad?, a cómo pronunciamos dos áreas importantes. Sería el originally, sí, originally, que es una palabra compleja, originally, y la palabra language. Originally y language. Esas son las dos que más que todo estaría esperando, ¿verdad?, que logremos pronunciar de forma correcta esta noche. So, once again, originally and language. Sí, originally and language. Muy bien, vamos entonces a los breakout rooms. Regresamos en un momento, básicamente para cerrar lo que sería la clase de hoy. Aquí está. No sé si le aparece. No. Creo que está cargando. Ajá. Dice que es la captura. Si gustan, puedo probar a ver si aparece.
¿Les aparecen los demás? No. La que ella puso, no. Pruebo yo. No. Pruebo yo si gustan para eso. Sí. Ok. Creo que tendría que dejar de compartir ella primero. Dice, no puedes comenzar a compartir mientras el otro participante está compartiendo. Vale, voy a aceptar. Y quizás Robert también. Y quizás. Ahora, está compartiendo. ¿Les ahora? Sí, ahora sí. Ok. Si gustan, podemos hacer grupos de dos en dos para que podamos empezar. Sí, bueno. No sé bueno, quién. Yo empiezo, no sé quién va a ser él. Yo voy a ser Jessica. ¿Quién va a ser Tim? Yo, si gusta. Vaya. No sé quién. Carla. Azucena. Vaya. Okay. Bye, yo seré Tim. Are you from California, Jessica? Will, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from, ay, se me olvida esta palabra. Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. ¿Algo más? Soy Jessica, yo esta vez quiero, no sé quién. Yo soy Tim. Si gusta, lo podemos hacer. Vale. Entonces comienzo. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So is your first language Korean? Yes, there is. Okay. Faltarían otras dos parejas, ¿verdad? Y más que sí. No sé quién quiere seguir. Voy a ser yo, Jessica, esta vez. Y no sé quién sería Tim. Yo voy a ser Tim. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Vaya, esta vez yo seré Tim. Voy a ser yo, Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the Jung. So is you first language Korean? Yes, it is.
Hey, hey, hey. So, once again, it was a nice, you know, nice to see you guys practicing. I just wanted to say I look horrible on that picture. But anyway, thank you very much. It's basically the end of the week. So remember, tomorrow you have a day off. So enjoy your weekend. And we're going to be meeting once again on Monday. So I hope you have an amazing rest of your night, an amazing weekend, and see you guys next Monday. So bye-bye for now, and see you on Monday.